En victoria. Ánimo, ánimo, pueblo de Dios. Nada de andar con carita de chicles aplastados. Nunca. ¿Cómo está, querido Omar? Te escucho, dime, dime, hermano. ¿Cómo estás? Si tienes buena conexión. A ver, ahora sí como que se cortó, Arturo. Ah, ok. Quizás es parte de... ¿Sí me escuchas bien a mí? Sí, sí te escucho, pero como que se está yendo la señal. Ubícate mejor, con paciencia. Se supone que aquí es el mejor punto, hermano. No tienes idea cómo he cambiado de internet estos meses, hermano. Ha sido un sufrimiento. ¿Y con quién estás ahora? Ahorita estamos con Claro, pero me voy a cambiar a CNT o NetLife, algo así me dijeron. No, cámbiate con NetLife, es la mejor opción. Sí, me dijeron que con ellos, que tienen muy bien. Por ejemplo, ahorita, mira, ya está agarrando bien. Ok, demora en cargar entonces. Sí, ahorita ya te escucho bien, te veo bien, todo bien. Igual, hermano. Bueno, arranquemos, aunque no tengamos muchos seguidores en este momento, pero lo importante es darnos ánimo. Vamos a pensar que están en la Eucaristía. Exactamente. Muy bien. Amén. Dice el apóstol Pablo que los que creemos en Cristo parecemos el espectáculo del mundo. Amén. Bueno, qué lindo verte y qué bueno saber que somos un par de creyentes cristianos que le estábamos dando el momento, la gloria a Dios, sabiendo que ya mismo nace. Amén. Es una alegría muy grande poder compartir contigo, hermano Arturo. Realmente el enfoque que queremos darle ahora, pues a este momento de reflexión, pues es la esperanza que nace. Decía el Padre Pío que todos los momentos litúrgicos son bellos, pero que el Adviento es el más bello porque nos trae aquel que es la esperanza, que es Jesucristo. Amén. Amén. Y qué bello es saber, para mí esta Navidad ha sido, creo que va a ser la mejor de todas, porque a pesar que muchos han partido de este mundo a ponerse en presencia del Señor, los que aún estamos viviendo en este cuerpo, caminando en esta tierra extranjera, creo que es la primera vez en mi vida que voy a festejar, voy a llorar por este nacimiento, porque ahora sí lo siento como, o sea, siempre he sabido que es mi verdadero Salvador, pero ahora lo voy a sentir mucho más. Y yo creo que mucha gente se va a poner muy triste ahora en sus mesas, peor ahora con el estado de excepción, que no nos va a permitir celebrar como estábamos acostumbrados, ¿no? Pero esto es otra muestra más de que ya no vamos a hablar lo mismo de antes. Totalmente de acuerdo contigo, Arturo, porque yo creo que esta Navidad, decía el Papa Francisco, que tenemos que rescatar la Navidad de tanto consumismo en la que se ha envuelto, y pues esta pandemia, dentro de las cosas positivas que nos ha traído, pues ha sido opacar esa ola de consumismo y enfocarnos. Yo me quedé sorprendido, yo estuve hoy en misa a las 5:30 y tuvieron que cerrar porque el aforo estaba completo. Entonces, y todavía había 3 Eucaristías más aquí en mi parroquia, en Urdesa, en La Redonda. Entonces, eso me alegra, porque, como decías tú, es la Navidad que vamos a vivir verdaderamente enfocado en la persona que es el corazón de esta Navidad, que es Jesucristo, que es la esperanza, es la plataforma para tener un 2021 de mucha bendición y para no andar con carita de chicles aplastado, hermano Arturo. Me muero de risa cuando dice eso. Es la gran oportunidad que tenemos todos los cristianos ahora sí hacerlo en serio, hacer que el centro de nuestras vidas sea Cristo, tenerlos como el Salvador, nuestro verdadero Maestro, el que nos ayuda, el que nos enseña a vivir como le gusta a Dios Padre. Es la oportunidad, no vamos a tener otra oportunidad.
Y este Adviento nos ayuda a entender que sin Cristo esta humanidad estuviera quizás mucho más perdida. Al menos nuestra alma tiene la oportunidad de encontrar en los evangelios, en la Eucaristía, en los santos, en los hermanos mayores, como tú dices, tenemos la oportunidad de encontrar que si ha habido gente que fue tocada por Dios, alcanzó a Dios con la fe, nos permite creer mucho más de lo que no podemos ver. Solo sentirlo en el corazón, saber que avanzo en esta vida, avanzo en edad, quizás algún día sea viejito, si Dios me da la oportunidad de ser mayor, de llegar a sus puntos, pero en este momento que aún podemos tener a Cristo en el corazón, no solo en letra muerta, no solo un Cristo colgado en un madero al pie de tu cama o en tu oficina, sino vivirlo, sentir lo que Él sintió. Esa es la invitación para este nacimiento. Exactamente, Arturo, y una persona fundamental para este tiempo de Adviento, porque estamos en esta cuarta semana, el gran acontecimiento, o sea que nos hemos estado preparando para esta noche, pues es la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos Amén. Impulsa a creer en el único que es la esperanza, que es la verdad y que es la vida, y que a pesar de las adversidades, a pesar de lo que hemos vivido este año, no podemos dejar de ver a Jesucristo como la única esperanza de nuestro corazón para poder caminar en victoria. No podemos quedarnos con una mentalidad de derrota. Por ejemplo, yo compartí estos días, ¿qué me sucedió en este 2020? Falleció mi mamita, falleció una tía muy querida, estuve secuestrado 3 días, a punto de morir. Me tocó vivir muchas situaciones, pero te puedo decir con el corazón igual que tú. Esta Navidad la voy y la estoy viviendo de una manera intensa. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, Arturo, yo no estuviera aquí. O sea, porque esas personas me iban a asesinar. Pero en la misericordia y en su infinito amor, y sobre todo en mi mamá, que me cuida las espaldas, que en este momento está ahí, mi morenita hermosa, mi guadalupana, que gracias a su intercesión estoy vivo. Entonces, para mí el 2020 no va a ser recordar una pandemia. Para mí el 2020 va a ser recordar que mi mamá fue llamada a la casa del Padre, donde todos vamos a ser llamados, y que tengo una intercesora allá en la casa del Padre, y que el Señor me dio la vida, Arturo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener, una mentalidad de victoria, y pedirle a la tercera persona de la Santísima Trinidad que nos dé el don de la fe para creer lo imposible. Tú sabes, te quiero contar, hace una semana fui invitado a una charla justamente por el Adviento, y lo hicimos con un grupo apostolado de mi movimiento católico, y invocamos con tanto corazón, con tanta profundidad, desde el fondo del alma al Espíritu Santo, y créeme que todos los que estábamos nosotros, estábamos dando la charla, los que estábamos motivando a todos esos corazones para que se reintegren a su parroquia, que para que se confiesen y vayan a la Eucaristía y sigan creyendo que el cuerpo místico de Cristo está en ese lugar. Sabes que el milagro que ocurrió es que cada uno de nosotros habló tan bonito que muchos de ellos comenzaron a llorar, se acercaron a nosotros a decirnos gracias porque necesitábamos esas palabras. Y yo le decía a cada uno de ellos, yo no he hablado, o sea, ha sido el Espíritu Santo, no he sido yo. O sea, realmente cuando tú te dejas llevar, porque el Espíritu Santo es un caballero, así como lo es Cristo, así como es Dios, uno se deja llevar por ese camino, esa recta de justicia, ese camino recto de justicia, ese camino recto de salvación, realmente pasan cosas sobrenaturales. Amén. Y nada es más. Que, mira Arturo, yo creo que tenemos que recordar palabras de San Pablo VI. Él lo dijo muy claro en una carta que me encanta, que se llama Evangelii Nuntiandi, la evangelización en el mundo contemporáneo, y él lo dijo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. El Espíritu Santo nos da 3 gracias fundamentales. Primero, el don de la fe. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar en la fe. Y eso nos lo dice en el Catecismo de nuestra Madre Iglesia en el numeral 179. Es el Espíritu Santo el que nos da el don de la fe, pero también nos da el don de la conversión. Nos da conciencia de pecado. Pero no nos dejen el pecado como el demonio que señala. No, nos da la segunda parte fundamental, que es conciencia de salvación, conciencia de redención. O sea,
nos da conciencia de pecado y nos da la solución para el pecado, que es Jesucristo. Y lo tercero que nos da es llevar a nuestra vida la perfecta voluntad del Padre, como lo hizo nuestra Madre la Virgen María. Entonces, sin la gracia del Espíritu Santo, Arturo, no podemos avanzar. Sin la gracia del Espíritu Santo no podemos tener un apostolado fecundo, no podemos tener un matrimonio fecundo, no podemos tener una sociedad fecunda, no podemos tener una parroquia fecunda, un movimiento fecundo. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que llevar a experimentar todos los días la salvación, porque no podemos vivir de un recuerdo. Tenemos que renovar esa experiencia del Señorío de Jesús, porque si no caemos en una monotonía, nos convertimos en trabajadores sociales. El Papa Francisco lo ha dicho. Cuando el Espíritu Santo se aleja de la Iglesia Católica, se convierte en una ONG. Y la Iglesia no es una ONG. La Iglesia es sacramento de salvación para todo aquel que se abra a la misericordia de Dios. Totalmente de acuerdo. Y es tan hermoso. Bueno, ya falta poco para que nazca nuestro Salvador. Amén. Y qué bello saber ahora con estas nuevas restricciones. Yo me doy... Vuelvo a darme cuenta que Dios lo que quiere con todos sus hijos es que estén en su casa. Amén. Y les he dicho a todos los que me preguntan, ¿qué opinas del nuevo estado de excepción del gobierno? Lo mejor que ha pasado, porque el que está bravo ahorita en este momento es el que quiere seguir pecando, el que quiere vivir, ya se proyectó se compró 3, 4, 5 jarras de cerveza, quería festejar en su casa, a su manera, y no se da cuenta que Dios lo está llamando a una conversión. No, Señor, ya no es como antes. Ahora es como yo te digo que va a ser las cosas. Entonces, qué bello saber que los que hemos tenido esta gracia de poder contar nuestro testimonio, de poder contar lo que hemos vivido, cómo nos transformó el Espíritu Santo en algún momento, y lo sigue haciendo. Ahora, los que estamos en gracia, podemos decir, estoy feliz, porque no necesito una cerveza, no necesito un vaso con whisky, no necesito ir a bailar para sentirme feliz. Solo el hecho de sentir esa gracia en el corazón, ese gozo que, como dice el apóstol Pablo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, es lo que sentimos nosotros. Es lo que sentimos nosotros. Sí, Arturo, y mira, quiero mencionarte, hay un documento que a mí me gusta leer mucho, los documentos de nuestra Madre Iglesia. Y hay un documento del Papa Emérito Benedicto que se llama Spe Salvis, Salvados en la Esperanza. Y mira lo que dice el Papa en el numeral 31 de este documento. Mas aún nosotros necesitamos tener esperanza más grande o más pequeña que día a día nos mantenga en camino. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. Ese es el punto. Ahorita el mundo y aquellos que no conocen la verdadera y auténtica esperanza están insatisfechos. Como decía San Agustín, de él salimos y a él tenemos que regresar. Y aquí el Papa nos lo dice muy claro. Lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. O sea, se nos ha olvidado, Arturo, que somos criaturas y él es el creador. A veces nos hemos vuelto tan soberbios, tan orgullosos, tan prepotentes, que la criatura le quiere dar órdenes al creador. ¿Cuándo se ha visto eso? O sea, nos hinchamos tanto de nuestro yo. Por eso San Ignacio de Loyola dice, hay tres enemigos del alma, soberbia, orgullo y prepotencia, que te arrancan la felicidad, porque dejas de ser criatura y quieres caer en el gran error de Luzbel antes de ser el demonio. Ese gran error de querer ser más que Dios, o el gran error de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, que fueron engañados por la serpiente que le dice, pero ¿cómo no pueden comer de ese fruto? ¿Cómo que si comen van a ser como dioses? O sea, esa es la tentación, ser como dioses, y no nos damos cuenta que somos criaturas limitadas, pequeñitas, frente a toda la grandeza de un Dios que, a pesar de eso, Arturo, no quiere nuestra condenación. Quiere nuestra salvación. Y su misterio más grande de amor se llama Jesús Eucaristía. Fíjate lo que decía San Agustín. Mientras en el mundo se celebre una Eucaristía, hay esperanza. ¿A qué se refiere? Que es el sacrificio más grande de parte de Papá Dios para que tú y yo tengamos vida
y vida en abundancia. Y no se celebra una Eucaristía, se celebran millones de Eucaristías en el mundo. O sea, tenemos millones de oportunidades de ser redimidos y ser felices. Y sabes que me acabas de hacer acordar lo que dice el libro del profeta Jeremías, cuando él dice, cuando Dios le habla y le dice, ¿acaso la vasija de barro le puede reclamar a su alfarero por cómo la hizo? No puedes. O sea, no le puedes reclamar a tu alfarero cómo te está haciendo, cómo te hizo, por qué te hizo así. No lo puedes hacer así. No puedes nunca reclamar lo que, o sea, hay que agradecer cómo Él nos hizo, los dones que nos ha regalado. Hoy en día, los que estamos vivos, los que tenemos a nuestra familia juntas, los que hemos perdido familiares, y a pesar de eso tenemos sustento, que es importante, tenemos un techo, tenemos amigos, nos podemos levantar con felicidad. Ya no podemos estar, como tú dices, con cara de chicle aplastado, pensando en las deudas solamente. O sea, eso tendrá que algún día solucionarse. Estamos pasando un problema mundial, no es solamente en Ecuador, no solo en Guayaquil, es mundial. Y yo creo que lo que el Padre quiere es que la gente vire, cambie su vida, un cambio radical, comience a convertir su vida en un pacto con Dios diario. Porque aquí no estamos hablando de santurrones, no estamos hablando de que yo me creo santo y soy mejor que el resto, no. Aquí estamos hablando de que queremos vivir una vida agradable a Dios, tenemos que esforzarnos todos los días. Porque el pecado, la tentación está todos los días, a cada segundo. Y más ahora, con un clic en el teléfono, imagínate, puedes ver de todo, de todo. Entonces, fíjate, Arturo, lo que acabas de señalar es muy importante y es fundamental entender esta parte. Cuando Dios pensó en Arturo, cuando Dios pensó en Omar, cuando Dios pensó en Josué, en Claudia, en Jimena, en Ramón, Dios no pensó en una persona frustrada y amargada. El proyecto de Dios es un proyecto de victoria. Ahora, si estamos con carita de chicles aplastados, si estamos con las deudas hasta acá, es porque no hemos sido buenos administradores, no hemos administrado correctamente nuestra vida, porque cuando Dios pensó en cada uno de nosotros, Dios pensó en una persona victoriosa. Ese es el plan de Dios. Cuando hablo de victoria, no hablo de una vida sin enfermedades, sin persecuciones, sin problemas, sin tentaciones. Eso es parte de la vida. Pero cuando pierdes la paz, fíjate, hace unas semanas una persona me hacía una pregunta y me decía, hermano Omar, ¿cómo puedo discernir cuando las pruebas son consecuencias de mis malas decisiones y me asfixio? ¿Y cuándo puedo ver que vienen de parte del Señor? La paz. La paz es el signo, y esa no es un consejo mío, es un consejo de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, San Felipe Neri, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, todos esos santos contemporáneos de la vida espiritual hablan que el termómetro para descubrir en medio de las tormentas, de las pruebas, cuando el Señor nos está puliendo y nos está haciendo pasar por el fuego, es que mantenemos paz, porque el Señor jamás va a probarte por encima de tus fuerzas. Pero muchas veces estamos pasando por adversidades por nuestras malas decisiones. Aquí entra la frase que tanto te gusta de San Felipe Neri. A menudo el hombre es el carpintero de sus propias cruces. A menudo el hombre es el carpintero de sus propias cruces. Diríamos, si estuviera allá en Gringolandia, Mexican style sería sufres porque quieres. O sea, así de sencillo, porque Dios no pensó en un Arturo que estuviera amargado, frustrado, llorando, en la queja avanza. No, Dios pensó en un Arturo victorioso. Cuando Dios pensó en ti, en tu esposa, en tus hijos, Dios pensó en cosas grandes. Pero cuando no le permitimos a Dios hacer su voluntad, nosotros pues tenemos que pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Veamos la vida de María, nuestra mamá. Todo lo guardaba en su corazón. Una espada atravesó su corazón del anciano Simeón, de esa profecía, pero sin embargo María se mantuvo firme porque siempre hizo la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos a un gran aliado, el Espíritu Santo, que nos da la gracia de mantener la esperanza en nuestro corazón. Sabes que ayer me preguntaba un hermano, y justamente coincidió con una publicación que enviaste al grupo, creo que anteayer, de San Juan Bosco, que te preguntaba
¿qué pasaría si hoy mueres? Murieras. ¿A dónde iría tu alma? Y justo coincidió eso, y realmente es una pregunta tan, tan fuerte que te invita a analizar lo que es la muerte. Tú sabes que la gente no quiere hablar de eso, y tampoco estamos para hablar de eso en este programa. Pero es importante que sepamos todos y todos tenemos que estar conscientes de que la muerte está al frente tuyo en este momento. La muerte, el COVID, es la muerte que te pasea por todos lados. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que si el Padre decide que ya es hora, es hora. Entonces, nosotros tenemos que saber que después de la muerte hay vida. Y esa vida, la que yo quiero, es la vida eterna. Quiero estar en... Bueno, si Dios me permite, al menos que me lleve al purgatorio, pero yo quiero estar en el cielo. Entonces, la gente se olvida que después de la muerte Jesús prometió que hay vida, y tenemos que creer eso. Y este nacimiento de Manuel, nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro niño Jesús, nos invita a que entendamos que no somos eternos, algún día vamos a morir. Si ya hemos tenido una vida desordenada, llena de pasiones, llena de vanidades, ya es hora de decir basta. Y todo lo que he venido teniendo en mi vida como una vida desordenada, ya es hora de ordenarla. Poco a poco, porque tampoco lo vamos a hacer de un día para otro, pero hay que esforzarse. Hay que esforzarse de limpiar todo lo que hemos levantado cuando hemos sido una tormenta. Hemos sido ese huracán que ha pasado por la vida de muchas personas y de nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta, todo lo he dejado desordenado, todo lo he dejado salpicado. Y cuando queremos ponerlo en orden, nos damos cuenta que eso nos causa sufrimiento. Y el sufrimiento, ¿qué nos ayuda? Nos acerca a Dios, porque aumenta nuestra fe, aumenta nuestras fuerzas y nos vuelve victoriosos, como tú dices. Y sobre todo, Arturo, entender que nuestra vocación es el cielo. O sea, nuestra vocación es el cielo. Si cada uno de nosotros, cuando comulgamos, sentimos la gloria del Padre, imagínate estar en su presencia como lo tenemos dentro de nosotros, es contemplar la grandeza. Entonces, aquel que todos los días prepara su corazón y su mente no la tiene aquí, sus apegos no están aquí, sino allá, no tiene por qué temer a la muerte, porque la muerte es una realidad. Como decía San Francisco de Asís en su lecho de muerte: hermana muerte, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? Llévame con mi amado. Y entender eso no es fácil. Por eso necesitamos invocar la gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva el corazón a las cosas más allá, es el que nos enamora. Por eso nosotros tenemos que decirle, como le decía Santa Teresa de Ávila: Espíritu Santo, enamórame de Jesús, pero no permitas que lo ame con mi amor vil y pobre. Enamórame de Jesús, pero a través de tu fuego y de tu presencia. ¿Por qué? Porque nosotros, por naturaleza, somos traicioneros. Hoy amamos, mañana... Esa es nuestra naturaleza, o sea, esa es nuestra carne. Por eso la necesidad del Espíritu Santo, y por eso Jesús les insistía a los discípulos y les decía: les conviene que yo muera, porque si yo muero, mi Padre les va a enviar el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a revelar la verdad. ¿De qué verdad? Hablaba de la verdad de nosotros, porque la vida es una lucha de desenmascarar nuestro propio yo. Es la lucha diaria de desenmascararnos. ¿Para qué? Para renunciar y poder abrazar lo que es más allá, que es el cielo. Desear, anhelar, como decía San Juan Bosco, este discípulo de San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, patrón de los seminaristas, decía esta frase. Fíjate lo que decía: morir antes que pecar y ofender a un Dios tan bueno. Siempre me he hecho esta pregunta desde que lo conocí y conocí sus escritos cuando fui seminarista: ¿cómo él pudo a los 12 años? Y la respuesta la da él: fue el Espíritu Santo el que me enamoró de Jesús. O sea, enamorarte de Jesús es una tarea diaria del Espíritu Santo. Es una tarea. Y es que mira, ahí radica, Arturo, la esperanza, porque, y es una verdad. ¿De qué manera renuncia y uno repudia el pecado? En la medida en que te abres al amor de Dios. Porque el éxito del pecado es el vacío existencial. Por eso el pecado tiene un éxito, porque hay un vacío, el vacío de Dios. Pero cuando tú te dejas llenar por el amor de Dios, el pecado se te resbala. ¿Por qué? Porque no hay lugar para él, dice San Juan de la Cruz. Entre más contemplo su muerte, más me convenzo de su amor por mí y más aborrezco el pecado.
y tendrás demonios más fuertes, porque obviamente si los primeros no pudieron contigo, ahora que tienes, estás lleno de Dios, vas a tener demonios que te van, ok, ya este está ahorita con cobertura de Dios, entonces ahorita tenemos que fabricar otra estrategia mucho más fuerte para que este hombre caiga. Pero nuestra estrategia es la misma, Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, acuérdate lo que dices el Padre Pío. El Padre Pío, yo he tomado muchos cursos de por lo del exorcismo y todo eso en Roma, pero créeme que la definición más sencilla, sin tanto rollo, es la que escuché del Padre Pío. Dice el Padre Pío, el demonio es un perro que está amarrado, tiene una Así cadena. Es. La cadena tiene una distancia. Fíjate qué sabiduría la del Padre Pío. Y dice el Padre Pío, ese perro ladra. Mientras no te metas en su terreno, no te puede tocar. Solamente ladra, ladra. Y él le decía, cuando llegaban las tentaciones, le decía, sigue ladrando, perro, que nunca me alcanzarás, porque mi voluntad no me pertenece, le pertenece a Jesús. Amén. O sea, es un perro que ladra, es un perro que ladra. Mientras no te metas y no coquetees y no te metas allá, hermano, por eso la clave es comulgar todos los días. Para mí, ayer que tuve la reunión con los servidores, les decía, solamente les pido tres cosas en este año que va a iniciar. Confesión frecuente, Eucaristía diaria y su crecimiento. No alejarse de la parroquia, de la comunidad, porque no pueden vivir como llaneros solitarios. No, tenemos que ser Iglesia Católica, la gran familia, pero frecuentando los sacramentos. El que frecuenta los sacramentos, llega un momento en que lo sientes como una necesidad. Es una necesidad la Eucaristía, porque es la presencia real de Jesús que te fortalece. Imagínate, ahorita que hablabas del Espíritu Santo, siempre pongo este ejemplo cuando hablo de la Eucaristía. Si el solo hecho de invocar al Espíritu Santo te hace vibrar, te sacude, ahora imagínate recibir el cuerpo con el Espíritu Santo, que es Jesús. Es una unción tremenda, hermano. Estás lleno de poder. Lleno de poder. Y ese poder lo transmites a todo el mundo. Sabes que hoy día, y no quiero parecer vanidoso, pero hoy conocí a alguien que vengo conociendo hace 3 semanas, un amigo que me presentó otro amigo, y él me decía, cuando te conocí hace 3 semanas, Arturo, en ti vi algo especial que no he visto en otras personas. Y yo le digo, ¿qué viste especial? Porque obviamente pensé que era un adulador. No, me dice, vi algo bueno. Me dice, vi que eras una persona, ahora que veo tu Instagram y te he visto en internet, veo que tienes muy buenas obras. Bueno, déjame decirte que esa luz no es una luz que viene de mí. Eso es la luz de Cristo que vive en mí. Amén. Y todo lo que tú ves es inspirado por el Espíritu Santo para servir a mi Señor. Nada más, porque todo lo que tú ves ahí es simple administración de los recursos que Él me da. Nada más, porque esta tierra no te llevarás nada. Estamos tan inclinados al mal, le decía él, que no, si tú no comienzas a trabajar en el campo espiritual, créeme que tú no tienes garantía si pasado mañana tomas una mala decisión y te conduces a un camino de muerte. Y el nacimiento de nuestro Maestro Jesús, del niño Jesús, es justamente eso, que nos invita a recordar que Él nació por algo, nadie sabía lo que iba a pasar, pasó innumerables crisis, todo lo que pasó con la Virgen María, con su papá José, y mira, llegó a ser crucificado. Entonces, lo más lindo, lo más bello, lo que le da más gloria a Jesús y al Padre nuestro, es la resurrección de Cristo. Dime, ¿qué profeta, qué otro sabio que tú conozcas tiene la historia de la humanidad que haya resucitado entre los muertos? Nadie. Entonces, eso es lo que hace grande a Jesucristo. Fue elegido por Dios, el único ser humano que pudo resucitar. Él es un simple profeta. Y ese es al que yo le doy gloria. A ese es al que yo le digo, Él es mi Señor, a Él yo sirvo, a nadie más. Amén. Fíjate, Arturo, terminamos con esto. Ya son las 8:30. En este mismo documento del Papa Emérito Benedicto, en el numeral 31, nos encierra este misterio de amor.
Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Es solo su amor. ¿Y qué es el amor del Padre? El regalo que hoy vamos a recibir. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Ese es el impulso que nos lanza hacia adelante en un mundo imperfecto, que ya lo sabemos. Pero es el amor el que nos lanza hacia adelante para poder ser más que victoriosos a través de la unción y del poder del Espíritu Santo, hermano Arturo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, mi querido Omar. Gracias por invitarme a este en vivo. Quizás a las pocas personas que se pudieron conectar, yo estoy más que seguro que le ha llegado a su corazón. Dios ha permitido que estemos compartiendo tan lindas palabras, nuestra experiencia, nuestro testimonio, y te deseo todo lo mejor, Omar. Espero que me invites pronto cuando comiences a predicar, y ahí estaré. Claro que sí, y Arturo, pues juntos les mandamos a todos un abrazo virtual, una muy y bendecida y santa Navidad en familia, y recordarles, Arturito, que nada de andar con carita de chicles aplastados. Chicle aplastado. Nada de andar con carita de chicles aplastados. Al contrario, ser esperanza para los que no la tienen. Eso es el gran discipulado. El discípulo es el que da esperanza. El discípulo es el que trae fuego. El que viene con unción. El discípulo es el que hace y guarda todo como nuestra Madre María en el corazón, sin amargarse. Sin amargarse. Porque tenemos a un Consolador que es el Espíritu Santo. ¡Ánimo! ¡Ánimo, pueblo de Dios! En victoria. Gracias, Omar. Un abrazo para ti, para tu esposa, para mis ahijados. Los quiero mucho, y a todos los que están, los poquitos que se unieron, no importa. Con uno, basta. Y disfruten, disfruten en familia. Chao. Nada de andar con carita de chicle aplastado. ¡Ánimo, pueblo de Dios! Chao.